Canciones en aquellas noches donde uno recuerda lo mal que la pasé. Y desea compartirla con toda la gente, con todos ustedes. Una noche inolvidable de terror. Y donde quizás sale una de las mejores canciones, una de las canciones que más nos identifican. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Ustedes. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Fui a la iglesia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado. Muchísima gente, pero muchísima gente me habla de esta canción. Son canciones donde uno habla de lo mal que lo pasó, donde uno le puede transmitir a ustedes como público que somos todos iguales, que somos seres humanos. Donde una canción con tanta tristeza
donde yo cuento, el último día de mis hermanas, de una de mis hermanas. Y ustedes pueden sentirse reflejados. Esos somos nosotros. La transparencia y el sacrificio de esta gran banda. Son esos momentos donde no importa donde seamos 500 o 55.000 personas como esta noche, sino donde podemos compartir el dolor y la esperanza quizás de que algún día podamos volver a aquella gente que tanto amamos y quién sabe dónde podamos volver a encontrar. No sientan rencor por lo que pasó. Está claro que uno siente mucho dolor cuando pierde a un ser tan querido, pero el dolor trae rencor y el rencor trae enfermedades donde uno ya no puede pensar cómo termina. Así que tratemos de disfrutar la vida. Es una sola. Y es la que hay, mis amigos. El dolor a veces pienso que es tan grande, el de un padre cuando pierde un hijo, que es incomparable con nada. Pero bueno, aquí estamos, en este lugar, y tratemos de disfrutar lo poco o lo mucho que nos queda. Siempre tenemos gente donde podemos seguir queriendo y poder vivir por ellos y por uno mismo. Así que tratemos de disfrutar esta vida, mis amigos. Muchas gracias por esta noche, ¿eh? Siento el perfume de la tristeza. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. A muchos de ustedes, igual que a mí, nos tocó pasar por un gran dolor. ¿Qué va a ser, mis amigos? Esta es la vida. Dios nos mandó por una ruta donde quizás tengamos que sufrir para volvernos a encontrar. Así que vamos a disfrutar y a saltar en nombre de todos aquellos que están arriba esperándonos a nosotros. Hablamos un rato antes.